El candidato a gobernador del estado de Veracruz por la coalición PAN-PRD, Unidos para Rescatar Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, presentó en la ciudad de Xalapa sus acciones para enfrentar la emergencia en la educación pública, las cuales tienen por objetivo sentar las bases para que la entidad salga del rezago educativo en que actualmente se encuentra. Yunes Linares afirmó que el derecho de todos a la educación no basta y que la autoridad debe centrar su esfuerzo en la calidad y equidad, en la excelencia de la enseñanza y la pertinencia del aprendizaje. Manifestó que en el mundo actual, la escolarización y la educación formal son esenciales. Sin embargo, se debe fomentar el aprendizaje a lo largo de toda la vida. El mundo que hoy nos toca vivir, la escolarización y la educación formal son esenciales. Sin embargo, no podemos estancarnos ahí. Debemos ampliar la mirada a fomentar el aprendizaje a todo lo largo de la vida. Debemos lograr que las niñas, niños y jóvenes cursen y concluyan la enseñanza obligatoria, pero es fundamental que el Estado y la sociedad generen condiciones apropiadas para que un número creciente realice estudios universitarios y de posgrado. Noticieros, Canal 26.